Today, the new graduates are fully trained in Timor. The doctors, the nurses, and the midwives, they are fully trained in Timor. So this is today is a proud day for Timor Leste. No es el primer grupo, antes de hacer un sacrificio, nacón ha dado mi carrera en medicina a partir de una enfermedad, también ha dado mi timor, más que situación real, no había hacer nacón dificultades, ha dado mi timor, a mi sacrificio a tu belleza, profesionales de salud, no había contribuido al desenvolvimiento de Nación Timor-Leste. Nosotros en este año hemos tenido dos momentos importantes, una graduación en agosto, que graduamos 8 médicos, y esta en que estamos graduando 54. Felicidades a todos los graduados y gracias en nombre de Cuba por habernos permitido aportar a la formación del recurso humano en el país. Muchas gracias. Estamos preparando, esperando por otros compañeros y después esperamos también la hora para que podamos entrar y de ahí vamos a graduarse, ¿no? Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento para el gobierno de Cuba
en especial para el expresidente, comandante en jefe Fidel Castro Cruz, inició la idea de formarnos como futuros médicos timorenses, o como dijo con el nombre de Ejército de Pata Blanca. Maria Auxiliadora Cardoso de Magalhães, licenciada em Medicina Geral. Sidônio Augusto Mesquita Viana, licenciado em Medicina Geral. Giovanni Otipaga Pereira Soares, licenciado em Medicina Geral. Célia Elisa Soares Vitorino Ximenes, licenciada em Medicina Geral. Contente, tamba resultado 100% timorense ou reeleita registrada. Sede, macabo maior com raiva, né? Nia tem que fora fatin prioridade para a educação, nia tem que fora fatin prioridade para a saúde. Praticarei a